Saludos amigos, ¿cómo están? Te habla Verónica Rubio y para mí es un inmenso placer, una gran alegría, como siempre, compartir contigo en estos videos. Ya hoy estamos en el día 29 del reto de Ganancia Express. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Ya llevamos tanto tiempo compartiendo juntos, hablando de temas diferentes sobre marketing online, compartiendo un poco más personal, porque te he dicho cosas bastante personales también en algunos videos, cosa de que vayas sabiendo también, conociendo un poco más a fondo de por qué yo hago lo que hago y por qué estoy haciendo negocios por internet. Ahora, en este video número 29, el penúltimo video del reto, solamente quería compartirte las cosas que me he dado cuenta en el transcurso del reto, para que sepas la importancia a veces de uno tener, de uno hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Estos retos a veces son muy favorables para cuando uno está tratando de hacer un camino sólido en internet. Una de las cosas que me di cuenta es que lo importante aquí es que el objetivo que sea que tú tengas, en este caso estoy hablando específicamente del reto. Si tú decides hacer el reto de Ganancia Express, tú tienes que ver el reto como un objetivo grande. Si tú ves cada objetivo que te planteas en la vida, cada objetivo que decides trazarte en la vida, lo ves como una meta grande, así mismo va a ser el resultado que tú obtengas de eso. Y eso fue lo que yo obtuve del reto. Yo vi el reto como un objetivo grande, un objetivo inmenso. Y los resultados que he obtenido del reto de Ganancia Express han sido así mismo, grandes, inmensos. He tenido resultados muy, muy, muy buenos, muy grandes, increíbles. He compartido con más personas, he conocido gente nueva, he podido impactar la vida de otros. He podido aportar un poco de valor a los demás. Me he dado cuenta también que uno a veces se subestima a uno mismo, ¿verdad? Y si tú te dieras cuenta de todo lo que tú sabes, todo lo que tú sabes lo pusieras a la disposición de los demás, estarías teniendo unos beneficios increíbles, no solamente a nivel de negocio, sino a nivel personal. También pude confirmar, porque ya yo llevo un tiempo haciendo video marketing porque el video me encanta, así que lo que hice más bien fue que con este reto he confirmado el poder que tiene un video para crear vínculos con las personas, el poder que tiene un video para poder prospectar más efectivamente, para posicionarte tú como si quieres desarrollar tu marca personal o la imagen corporativa de un negocio en específico, para poder vender a las personas correctas. Porque yo, por ejemplo, pienso que vender por vender, en algún momento se va a detener el proceso de incremento de venta. ¿Por qué? Porque si tú vendes a lo loco sin tener claro a quién tú le vendes, va a llegar un momento en que ya, pues, hasta ahí llegó. Ahora, si tú vendes a la persona correcta, tú puedes estar seguro que siempre, 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 no solamente vas a tener un cliente satisfecho y duradero que siempre va a comprar todo lo que tú le propongas, sino que también vas a poder adquirir personas nuevas, realmente personas muy valiosas, que en algún momento se tornan también hasta en tus amigos. Ese es el poder que tiene utilizar el video marketing. También, cuando tú utilizas el video marketing, en el transcurso del tiempo, según tú vas viendo que vas avanzando y vas avanzando en la técnica, te das cuenta de todo el valor y todo el poder interno que tú tienes. Te das cuenta de todo lo valioso que tú eres. Porque ¿qué es lo que uno hace en un video? Uno en un video lo que hace es compartir conocimiento, hablar de un tema específico y desarrollarlo. Y para tú poder hacer eso tienes que conocer el tema, porque si no, ¿de qué vas a hablar? Entonces, ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que llevas días y días y días hablando de temas específicos? Es increíble el poder que tiene el video, porque tú mismo te vas dando cuenta que sabes tanto y nunca lo habías puesto a la disposición de otros y nunca habías utilizado todo ese conocimiento que llevas dentro para que trabaje también por ti y por tu negocio. Así que si tú estás viendo esta parte, esto de hacer el reto como una cosa favorable para ti, si me has seguido en el transcurso del reto y te ha gustado lo que has visto y te llama la atención, yo creo que debes comenzar hoy también con tu reto de Ganancia Express, porque no solamente vas a crecer como persona, sino que también tu negocio se va a posicionar de forma sólida, sostenible, duradera en la red. Hoy todo el mundo busca en internet, todo el mundo busca lo que sea en internet antes de tomar acción en algo, y la mejor manera de tú prospectar y generar conversiones de venta es utilizando el video. Así que te exhorto a que hagas el reto. Mañana es el último día del reto en donde voy a estar compartiendo mi último video y luego voy a estar compartiendo una página con un recuento de todos los videos para que veas el proceso desde el inicio hasta el final
Y cuando veas cómo uno va evolucionando día a día a día, porque te lo voy a presentar mi proceso completo, es muy probable que tú también quieras hacerlo, ¿ok? Así que te mando un fuerte abrazo, para mí siempre es un honor compartir contigo. Recuerda que en la descripción de este video siempre comparto un enlace para que veas las oportunidades de negocio que yo trabajo. Si te gusta, si piensas que puede funcionar contigo, pues con mucho gusto inscríbete y me contactas para comenzar a trabajar juntos. Un fuerte abrazo, te habló hoy tu amiga Verónica Rubio. Chao.